¡Esto va a explotar!
objetivos completados. Solicitando evacuación. De acuerdo. Enemigos abatidos. Zona de aterrizaje despejada.
Finalmente, Gabe me reclutó para la agencia. Sí, para ayudarle con crímenes, asesinatos, contrabando de armas, terrorismo. Nosotros no. Gabe y yo trabajamos para hacer el bien. Nunca cometimos atentados terroristas. Casi estoy allí. ¿Cuánto tiempo tengo para colocar estos explosivos? Muy poco. Mi equipo MI6 está listo. Están cargando unos camiones en el muelle sur. He mandado a Nigel para inspeccionarlos. Recibido. Ahora me dirijo a la bodega norte. Desembarcad este cargamento y preparaos para salir pitando. No quiero que pase otra vez lo de Egipto. Entendido. Estoy dentro. Bien. Mi equipo está posicionado en el muelle. Hunde el barco y sal a toda prisa. Tras poner las cuatro cargas, sube arriba para recuperar la hoja de carga del barco y las cintas. No des nada por hecho. Si ves algo o alguien extraño, dispara sin pensártelo.
¿Esperamos problemas? ¿Recuerda su vez? No quiero. De la carga a salvo. Van en serio con lo de zarpar a tiempo. Thank you.
El capitán está ocupado ahora, pero quiere que se le suba la comida inmediatamente. No puede acceder a este piso, así que utilice la bandeja ascensor. Sí, señor. ¡Dios mío! Capitán, ¿está bien?
Thank you.
He vuelto a la bodega, pero han desconectado la grúa. Aguanta allí. Yo la activaré, pero necesito que me cubran. Bien, parece que todavía nos quedan problemas. Después de todo esto, no ha terminado. Estupendo. ¿Cuál fue su primera misión juntos? En el 98, Gabe y yo fuimos destinados a la unidad de terrorismo internacional. ¿Trabajaban en la captura de Eric Rohmer? Sí, habíamos estado siguiendo a Rohmer durante 2 años. En el 99 nos mandaron a Costa Rica para buscar a un agente desaparecido. Descubrimos un sofisticado negocio de drogas. Mientras Gabe acababa con las plantaciones, yo me infiltré en el complejo de laboratorios de Rohmer. Del laboratorio. No los matéis. El informe de Ellis indica que los científicos, al igual que los trabajadores de la plantación, están allí contra su voluntad. Estamos desplegando una unidad de rescate para recogerlos e interrogarlos. Recibido. Vamos hacia allá. En este foso y estoy herido. Ayúdame, por favor. ¿Por aquí?
ataques aéreos solicitados por Logan, deberíais poder sembrar la confusión por doquier sin alertar a demasiados guardias. ¿Por aquí? ¿De rodillas? ¿Qué demonios? Los tengo. He descargado los datos. Destruye todos los ordenadores del lugar. Solo hacía mi trabajo. Tenemos un helicóptero esperándonos pasado el templo del Este. ¡Corred! ¿Qué demonios?
¡No me mates, por favor! Tenemos un helicóptero esperándonos pasado el templo. ¿Quién es?
¡Por favor! Las celdas están cerradas. Busca la manera de reventar los cerrojos. ¿Quieres saber dónde se esconde el Dr. Frey? Si nos lo dice, Romer jura que te perdonará la vida. No, nunca traicionaré a mi mentor. Muy bien, matarla. Y destrozar el templo para dar con Frey. Esa es Elsa Weisinger. He visto su expediente. Es bioquímica. No dejéis que la mate. Es importantísima para entender qué se está sintetizando en este laboratorio. ¡De rodillas! Esta es tu última oportunidad para decirnos dónde está Frey. ¡Nunca! ¿Pertenecéis a la guerrilla local? No hay tiempo para explicaciones. Necesito que vengas conmigo. No puedo marcharme sin el Dr. Frey. Lo encontraré. Tenemos un punto de evacuación en los campos del este. Ve allí. ¿Dónde está Robert? No lo sé. Espera. Hay una pista de aterrizaje al norte del complejo de laboratorio. Seguro que se dirige allí. Es la única manera de escapar. ¿Gabe? Romer se dirige a una pista de aterrizaje situada al norte del complejo de laboratorios. Uno de los técnicos me ha advertido de que la selva circundante está minada para que los trabajadores no se cuelen en los aviones de carga. Ten cuidado. Estoy en ello. ¡Demonios!
aquí? Es muy valioso para mi investigación. Está ahí abajo. ¡Demonios!
Solo hacía mi trabajo. Tenemos un helicóptero esperándonos pasado el templo del Este. ¡Corred! ¿Por aquí? ¡Por favor! Tenemos un helicóptero esperándonos pasado el templo. ¿Quién es? ¡Por favor! Tenemos un helicóptero esperándonos pasado el templo. Tenemos un helicóptero esperándonos pasado el templo. Esa fue nuestra primera exposición al virus Siphon Filter. En ese momento no sabíamos que a Romer le iban a obligar a trabajar secretamente para nuestros superiores. Señorita Singh. La confianza no parecía abundar en su agencia. Llegó a ser así, sí. Pero usted confiaba en Gabriel Logan. Por supuesto que confiaba en Gabe. Si estás en un tiroteo, no hay nadie mejor que Gabe Logan. He perdido la mitad de mi equipo. ¿El ARM? De algún modo descubrieron el cargamento. Probablemente decidieron que podían usar el virus ellos mismos. ¿Quién es su contacto? No sé. Pero tenemos que llegar a esos camiones antes que ellos. Vamos.
¿Hemos llegado demasiado tarde? Tal vez. El ARM ha robado varios camiones que transportaban la carga clasificada. Equipo, tenemos que darnos prisa. Nuestros objetivos son los camiones robados por el ARM. Destruidlos con C4. Dividámonos. Recuerda a tus hombres que no disparen al gallardo Yankee. De acuerdo. Esos camiones están fuertemente blindados. Hay que colocar el explosivo en un punto débil encima del vehículo. Recordad que ningún camión debe abandonar este muelle. Hay un camión delante, pero este camino es un cuello de botella para esa torre de francotiradores. Yo te cubriré mientras tú corres hacia el camión. Buen trabajo, ahora ponte a cubierto aquí. Casi me he quedado sin munición. Estamos atrapados. Busca la manera de salir. Excelente idea, Logan. Tengo que preparar mi otro pelotón. Ocúpate del camión situado al oeste. Thank you.
Señor, Powers me ha pedido que lo escolte a su posición. Tenga cuidado, hay fuerte actividad de francotiradores en este sector. Siga, señor. Yo me ocuparé de ellos. Este es Jim Russell, mi mejor cerrajero. Es un agente del MI6, pero no tiene ni idea de disparar. Él te ayudará a abrir la caja fuerte. Debes cubrirlo ya que no lleva pistola. Cúbreme bien mientras abro este cerro. La caja está en la oficina de arriba. ¡Vamos! La caja está aquí arriba. La clásica Walton de los 50. No hay problema. Mantén a raya a estos tipos mientras salgo fuera.
atrapado en la zona de carga que tienes al norte. ¿Otro monstruo del gatillo como Russell? No seas sarcástico, Logan. Cummins es un gran agente y un excelente tirador. Lo necesitas para acabar con los últimos camiones. Apuros.
Pack y me dijo que vendrías. Nuestro pelotón ha caído en manos de los francotiradores. Pégate a mí o los dos somos historia. ¿Listo? Vámonos. ¡Es una trampa mortal! Este es el último camión. Es hora de volarlo por los aires. Cambio de planes, Logan. Maggie acaba de llamar diciendo que nos lo llevemos. El MI6 quiere analizar el virus. Vienen hacia aquí técnicos de manipulación de materiales peligrosos. Es peligroso transportar esto. Yo me arriesgaré. Ocúpate de la puerta. Yo conduzco. ¿Y eso dice Maggie? Gabe, ¿tienes el último camión bajo control? Creo que ya sé quién es el contacto de la ARM. Ya está. Los hemos detenido. Este es el último virus. Todavía no, pero en cualquier momento. Conocí a Benton en el 87. Yo era un soldado de infantería asignado a una patrulla de la ONU fuera de Kabul. Benton dijo ser un agente de la CIA. Sí. La CIA planeaba cruzar la frontera con un cargamento de armas para ayudar a los rebeldes. Me ordenaron proteger el convoy. Nada más cruzar la frontera comenzó el tiroteo. ¿Eran fuerzas soviéticas? No, afganos. Benton me contó que era un grupo disidente que quería impedir que llegásemos a Kabul. El ataque acabó con toda mi compañía. A excepción de Benton y mi cabo, Ellis. Los tres juntos reparamos un camión. Benton condujo. Ellis era nuestro experto en explosivos y yo era el explorador. Estaba empeñado en llegar. Reconocimiento indica que esto está lleno de campos de minas. De acuerdo. Tú quédate con el camión y mantén la carretera despejada. Ya tomaré posiciones y te cubriré.
haré todo lo que pueda. El camión tiene daños leves y el motor se está sobrecalentando. Hay que intentar llegar a Kabul cuanto antes. ¡A vuestras posiciones! ¡Atacad el camión! Logan, otra emboscada. Reconocimiento indica que esto está lleno. ¡Vámonos de aquí!